Hola. ¿Me presta la llave? ¿Me presta la llave? ¿Cuál llave? La de cualquiera. Vaya. Ya, vamos ya. Está tocando la garganta. ¿De qué? La panza. Frijolito, pues. Es rico. Hasta de otros colores ven esto. Viejo. Hasta de otros colores ven esta panza. Yo creí que eran paja y lo de la sal. No, pero no está muy salado. Tiene la de con limoncito de los salados. No, para hacer pupusa creo que le sirven. ¿Se puede llevar un país? Para hacer pupusa. Es que para eso está bueno. Ya está. Estamos un ratito. No, pero es que ahí está la pala. Hola. Muchas gracias por la comida. Creo que ya están salados la de para hacer pupusa. Por el cerdito. De buen cuche, te echaste. Los nuevos. Ahí está rico. Sí, les bajó un poquito. Pero sí tienen un poquito todavía más. Pues la no. Ya los había cumplido la sal. Prueba eso. Pero sí se le bajó un día. Hoy sí me voy a desmayar. Eso está rico. Con solo que no me dé alergia. Sí, porque no nos dejó así, pero... Ojalá no me... Ajá, así de carne, mi nombre. Yo los hubiera dejado. Porque así sí están... de choque. Ahí está la carne. Campo, ya no. Pobrecito, Nano. Está buena. Ay, porque me tanto usted. ¿Ah? Ay, porque me tanto usted. No ve más que heredé la panza de mi papá. Ah. Es gran ardón también. No, no, no. Me está doliendo el estómago. Sí, os mala banana. Ah, mucho aceite. No, mira cómo te pasa. Nada, no, ya, pobrecito. Está decepcionado para Nayeli, dice el diablo. Lo bueno que ya sabes que así nos gusta a nosotros. Y mi vaso es soda ahí. Déjate, güey. Déjate. ¿Ah? Ahora tú me haces suave que está ahí. No, dale, güey. Esta es, pe. Puro bichito se acaba de la mano así. No, pegando. Ahí estaba, del mío. Bajaraste el agua que estaba ahí. ¿Es que te le iba a tusquear? No, es la mía la que había puesto, la que había me gusta la grasa. Ahí. Ponido, ponido. Yo la había ponido ahí. ¡Tuquia! Ay, Chuchito le iba a dar. Seguro, este es carnita. Hola, Chuchito. Déjalo, pues. No, no lo come, pero. Bien, lo come, bien. ¿Te crees que no? Demasiado salado. Pero. Un chichito de carne. Hola, chequea la manteca. Esa es pura grasa. No, tiene carne. No, es de grasita, dale. Es carne, probalo. No, no, no. Yo la grasa sí. Probalo, carne. Ah. Pero está caliente. Sí, de ladito. Solo, mírame, solo es carne. De pura carne. Es carne, mira, ve. Es carne. ¿A usted le gusta la grasa, la grasa? No, no, no. Eso de pellejo no. Mejor carnita va. Mejor carnita, sí. Ese carne va. Se mira como pellejo, pero es carnita. Se siente como pellejo también. Ajá, pero es carne. Y de aquí que sea eso, ¿entendés? Ese sí estaba bueno, tu tunco, eh. Fíjate que de los tungos que hemos matado siempre, yo, a mí no me gusta mucho la carne, pero porque... Este por eso usted me dijo que yo tuve que matar. No, ajá, pero... A la parte del brazo lo había amarrado. La costilla, una parte, la carne casi toda fue la ahí. ¿La carne? No, quedó otro poquito. ¿Poquito bastante? No, poca, un voladito de aquello más. Pero sí se fue carne, se fue pellejo, si no... No, pellejo no le pillan. ¿Hm? Pero la parte del baño abonero estaba con la cosa. Lo que pasa es que tenían que alimentarlo. Este es del monte. Oiga lo que es este, Eduardo. A ver por qué está fuerte. Y no, la parte del baño lo había amarrado, pero de la abonera. Se hace blanco para con la cosa. ¡Fuera! Cualquier tipo de frijoles pueden hacer con las costillas. Frijoles normales. No. No te vayas, nano. Déjala, ignorarla, nano. Ignorarla. No, porque me dio miedo sentir mal.
Ignorarla. No sé, o sea, siento malas vibras cuando paso aquí a la parte de ella. Como que el nervio se me paraliza, ¿me entiendes? Ahí está. Allá estaban. Después que cuando viniste te estaba tratando con besitos, cuenteando, te andaba moviendo así las nalguitas y ahora te trata así, nano. En esta vida todo se paga. Allá le va a doler más que a mí. Ya vas a llorar, marica. Vas a sentir la presencia. Vos callate, vieja negrita. ¡Chuga! ¡Ponga respeto a su vieja! ¡Tranquilízate! Vas a sentir la presencia. Con esa voz que hablo más fuerte yo. Pues la chuga. Hablar enojado. Tranquilícese. Como hombre, vos. Vaya. Hablarle como macho. Tranquila, vieja, tranquila. No, con autoridad. Hey, tranquila vos, tranquila. Ya sosegate, por favor. Espérense, ¿qué? ¿Vos me mandás a mí, pues? Sí. Claro que sí. Decime que me vaya, a ver si me voy, pues. ¿Qué dice? Se cayó. ¿Vos me vas a callar a mí? Que se quede aquí, decirle. Quieta y no se mueva. Que te vayas. Que te vayas. Y te agüita, Chuma. Quédese ahí. Sí, aquí. Vaya. Yo. La mujer manda a la casa, no el hombre. Bueno, vos ni hombre sos. Pero cuando estamos ahí, ¿quién manda? Y no, yo siempre. Pues. Ah, es que allá sí, pero yo. Porque vea, va. Que no haga cosas, chula, que mi papá lo vea. Por Dios mío. ¿Y a vos quién te manda? ¿No era Jennifer? Nada. Ay, esta niña. Este bicho y trajo lo porque ella lo manda uno. Sí, definitivamente. Ella manda al diablo. A ver, yo. Pues obvio. Me manda a mí. Yo nunca te he mandado, vos. Sabía que entre los dos, como que hay una llamita. Pero yo con la Yane lo veo así bien pegadito. ¿Qué? Con la Yane. Es normal porque uno. Siempre busca otra opción, va. Para ver que le dé el reemplazo. ¿Y cuál otra tiene bonita? Frankie tiene otra novia por ahí, va. Sí. Y tiene al que le manda sus cositas a Tunquito, que estamos disfrutando. ¡Hola, nano! ¡Hola! Hey, de veras, Frankie, ¿a quién tenemos que agradecerle? Aparte, que obviamente vos fuiste el puente, va. Pero ahí, ¿a quién sería? No, hablando más cabales. Frankie. Hablando más cabales, papá. Comienza con la M. Es que dice que a él, solo que de lo que me la trae le había mandado antes. Mira, papá, vos no vas a gastar $300 más la soda como 350 en nosotros para que te acompañemos. Comienza con la M, comienza, hijo. No, díganos. Decí nombre. Ah, me la trae. Vaya, entonces gracias, me la trae. Gracias, me la trae. Qué obvio. Sí, se le miran bonitos los ojitos a Nano ahí. No, y ahora lo quieres contentar, ¿verdad? No te dejes, Nano. No, en serio, me voy ya. No caigas. Y me voy porque lo que veo a Nayeli, o sea, me afecta un chingo. Sí, no, es que siempre te afecta lo que la Nayeli dice. Yo te comprendo. Pobrecito, Nano, cama. Solo que le dijeron, cero grande a la izquierda. No, sí, ya va llegando como a vos, pues, pero. Solo a traer viene el pobre. Solo. ¡Nano, no te vayas! ¡Nano! ¡Le esperé, dice! No tenés valor. Yo le esperé. No tenés valor. 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 Si lo vas a hacer, yo te perdono. Más sí. Seguramente no la va a llevar. Preguntarle a la Jessica y no la va a llevar. No. No va.
No la lleva, no, no, no. No la lleva, no la lleva. No, 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 ni inventé. ¡Vaya Nayeli! ¡Ya la ponemos! ¡Vaya Nayeli! ¡Llévatela! Chiquita. Vete al baño, pues. ¡Llévatela, Nayeli! ¡Ahí va la Nayeli! ¿Qué si la llevas, dice? ¡Dale, Ray! Para que la lavar las manos. ¡Anda, anda! ¡Anda, pues, Nayeli! ¡Corre! ¡Que vaya, dice! Dice que sí te lleva eso. Te lleva hasta el infinito y más allá, dice. ¡Me va a dejar achicado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A buscarlo, va, después que lo ofendió. Dale, qué feo eso. A la presa vas a ir a salir. No, 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 ¿quién dejó eso ahí? Allá, ¿eh? No, no, los perritos le pueden dar también, pues. A los perritos le pueden dar. Pero no pasa nada, te digo, que vos se los de a los perritos ya. Y ya no van a comer más, pues me la trae. No creo que ya se hayan llenado. De verdad. Sugar. Hey, el plato de para ponerlo. Ahí está, papi. Póngalo ahí, póngalo. Ahí, Sugar. Tiene que comer. No, todo tiene que comer. Yo pensando en el cumpleañero. No, es que ese yo lo traía especial. ¡Pey! 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 Va que yo le dije que lo traía para que lo diera Sugar. La mando para allá, no, porque Sugar estaba abajo, ya tenía chicharrón, así que hay bastante chicharrón. ¡Mire! ¡Ay, cama! ¿Cómo son las cosas, va? Ajá. 3 meses lo fuimos a echar nosotros en esa volada que hicimos. La que nosotros hacemos cuando la venimos a hacer. Sí. Yo me he venido a pasear por acá y en hamaca la he venido a encontrar. Sí. 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 ¿Acaso dos ni, piedras? Ni siquiera con los días este niño. ¿En el día cuántas piedras había? Si acaso dos piedras meñadas. ¿En el día? En el día. ¿Entre cuánto? Entre 3 o 4. Mira, desde aquí miraba yo que se agarraban las piedritas y las tiraban con todo. Yo, y nosotros en cuánto medíamos una de las piedrotas cholas que teníamos que estar rodando. Entre dos lo andábamos midiendo. ¿En cuánto tiempo? En menos de 10 minutos y ellos todo el mediodía echaban. Ya vea cómo lo mueve. Viejo, igual que su chepe ese. ¿Cómo? Dale pasón. Delgado. Igual que tu chepe. Delgado. Ya está bañado. Y peludo también, mire. No, y peludo, mire, don Pey. Usted fue enano. Vaya camarón de él, usted ve. ¿Te la muerto yo? Uy, qué frío. Quiero ver. No te la chugar. Quiero ver. La punta está toda peluda. Me quebraba. Es lo más bueno. Venga, enfóquese. Como que la moronga. Con la moronga. ¿Por qué están todos viejos para comer así? ¿Y qué sabe mal lo que es? Pelo, ve. Que es un hueso. Que no sabe mal. Chicharrón. Es un nervio. Vaya, ¿no? Entonces. Entonces, papi, ¿por qué no se lo quería comer? De la cola. No, yo porque quería que don Johnny la comiera. No, la cola. Ah, que engordara usted y no él. Es que él sigue comiendo y yo. No para. Es la colita. Amor, ya no. Ya no para. Ah, la cola es, pues. Sí, la cola es. Es que te peleó que era otra cosa. No, la cola es. Me dijo. Qué rico. No, pero ya no voy a comer. Mire, ve. Hey, abuela, hasta truena. Ah, para la casa. Está viendo. ¿Cómo le va a salir? Es que él siempre va buscando ahí la forma. Si estuviera caliente, sacara humo. La voy a poner a secar, la pipa de la puerta. Dale, dale. Esta fue la que vio la Johanna allá en México. Chisaya, a mí me está ahí.